Hola amigos, bienvenidos a Autopista. Esta semana se celebra el Panamá Motor Show, el evento automovilístico más importante de nuestro país. Y como siempre, por 10 días, lo único que se habla es de los modelos del Panamá Motor Show, de las ofertas del Panamá Motor Show y de los grandes precios que tiene el Panamá Motor Show. Por eso, hemos decidido dedicar todo nuestro programa a este importante evento. Acompáñenos a conocerlo. Vamos a mostrarles a continuación cómo fue la inauguración del Panamá Motor Show. El pasado 3 de octubre se realizó en Atlapa la ceremonia de inauguración del Panamá Motor Show. En esta ocasión, la presentación fue muy formal y en uno de los salones del Centro de Convenciones, con la presencia del presidente del Panamá Motor Show, el presidente de ADAP, el ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada, el viceministro de Comercio Interior e Industrias y el alcalde de la ciudad capital, se dio inicio a la inauguración, que empezó con un audiovisual que nos recordaba que esta es la edición número 30 de esta feria. Gustavo De Luca, presidente de ADAP, fue el primer orador, comentando que ADAP reúne a los importadores autorizados de autos y que la industria automotriz panameña mueve un porcentaje importante del Producto Interno Bruto y que da empleo a miles de panameños. Luego hizo uso de la palabra Fernando Tristán, quien organizó la feria, destacando las virtudes de esta y del respaldo de ADAP a los consumidores. Por último, habló José Alejandro Rojas, ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada. Comenzaré por informarles que el gobierno del presidente Cortizo confía en que la industria automotriz continúe siendo un catalizador de la economía nacional. Nosotros vamos a trabajar hombro a hombro con ustedes para que la industria recupere sus niveles de crecimiento y vuelva a alcanzar un desarrollo creador de prosperidad. Posteriormente se procedió al corte de cinta con el que se declaraba inaugurado el Panamá Motor Show 2019. Acompáñenos a conocer los principales lanzamientos de esta feria. Vamos a ver a continuación las principales novedades que se presentaron el primer día del Panamá Motor Show. Vamos a ver a continuación las más importantes presentaciones del Panamá Motor Show. Hyundai tenía dos importantes novedades. En ambos casos, se trata de nuevos SUV que no sustituyen a un modelo anterior, sino que son adiciones a la marca. El primero en presentarse fue el Hyundai Kona, un vehículo que ha causado sensación tanto en Europa como en Estados Unidos, donde en este último país ya se ganó el premio al auto del año. Este modelo viene precedido de una campaña publicitaria para lograr hacerse de las primeras unidades en Panamá mediante una reserva online. El motor es un 1.6 turbo con 177 caballos y la transmisión es de 7 velocidades automática. Vendrán dos versiones, una con tapicería de tela y otra con cuero. Esta última vendrá con el techo pintado en otro color. Este es un auto hecho en Corea, pero pensado para el mercado europeo, con lo que hay mucho en términos de seguridad y además tiene un diseño muy moderno. Es también un auto familiar, pero con interesantes prestaciones deportivas. Dentro de poco les presentaremos una prueba completa. La otra novedad de Hyundai es el Venue, que será el SUV de entrada a la marca. También pueden ver que tiene una carrocería muy moderna y un interior muy amplio. El motor es un 1.6 litros normalmente aspirado con 123 caballos, que igual puede venir con transmisión manual como con automática. En el interior tenemos una pantalla de 8 pulgadas compatible con celulares Apple o Android. Es un auto que ya tuvimos la oportunidad de probar, por lo que si quieren ver la prueba completa,
pueden ir a nuestro canal de YouTube. Otro modelo muy importante para nuestro mercado es el Nissan Versa, que hizo su presentación oficial hace 2 semanas. Nosotros se las mostramos, pero hoy se hace al público en general. Nuevamente, Excel Automotriz se lució con una presentación muy moderna y tecnológica como preámbulo de lo que es el nuevo Nissan Versa. Se trata de una versión muy mejorada contra el modelo anterior, que ofrece una carrocería con el frente corporativo de la marca, un interior moderno con un agradable diseño que incluye una pantalla para el equipo de infoentretenimiento y gran cantidad de elementos de seguridad, como son 6 bolsas de aire. Cuenta con un precio de feria muy atractivo, que deben aprovechar si están pensando en comprar un sedán económico con un buen contenido tecnológico. Otro modelo nuevo presentado el primer día del Motor Show fue el pick-up Mitsubishi L200, que nosotros también tuvimos la oportunidad de probar hace un par de programas y que igualmente pueden ver en nuestro canal de YouTube la prueba completa. Nuevo es el frente y el vagón, pero también una serie de elementos del interior como el equipo de infoentretenimiento y nuevos sistemas de seguridad. Durante el primer fin de semana del Panamá Motor Show estuvimos recorriendo algunos de los stands y conociendo las impresiones de algunos de los distribuidores. Vamos a ver las más importantes. Hoy con Subaru estamos muy felices porque no solo es el 42% de incremento en ventas que tenemos contra el año pasado, llevamos más de 5 vitrinas este año. En un mercado que ha sido un poco complejo para todos y vemos un gran beneficio y bienestar, Subaru ha creado nuevas vitrinas en David Chiriquí, en Avenida Balboa, en Ricardo J. Alfaro y la actualmente que tenemos nueva y en Calle 50. Los modelos que tenemos son increíbles. Todos nuestros carros son symmetrical all-wheel drive, tracción permanente inteligente en las 4 ruedas. Tienen 7 bolsas de aire, desde CarPlay, luces de xenón y muchas cosas. Todos nuestros autos cuentan con una garantía de 6 años o 200.000 kilómetros. Tenemos todos los modelos con EyeSight, por ejemplo con la Forester, con la nueva Outback, que es un modelo que me podría tardar mucho explicándoselos. Son 2 ojos, básicamente, que van a cuidar de la seguridad de ustedes. Los invito a que vengan al Panamá Motor Show, que vean qué es un Subaru, que si quieren comprarse un Subaru, es el mejor momento de hacerlo. Tenemos financiamiento, tenemos créditos, tenemos precios increíbles. ¿Por qué no? Venga para acá, conozca que es un Subaru y se va a montar en un Subaru. ¿Qué tal, amigos de Autopista? Le damos la bienvenida a nuestro stand de Lincoln. Queremos invitarlos a que vengan a visitarnos al Panamá Motor Show y a nuestra sucursal en Costa del Este y conozcan nuestros autos. Aquí les presentamos la Navigator. Es un SUV de 8 pasajeros que cuenta con motor 3.5 V6 con 450 caballos acompañado de una transmisión de 10 cambios. Un carro muy económico y con mucha potencia cuando lo necesita. Todos nuestros autos vienen acompañados de 5 años de garantía y 5 años de mantenimiento premium. El mantenimiento premium incluye que son las piezas desde desgaste, como son pastillas de freno, limpia parabrisas, amortiguadores. Vienen con la tecnología SYNC 3, acompañados de CarPlay y Android Auto, cargadores inalámbricos para los teléfonos y mucho más. Los invitamos a que vengan a nuestra sucursal de Costa del Este y vivan una experiencia de lujo. Aquí estamos iniciando hoy el primer día de la feria del nuevo Panamá Motor Show 2019. Bueno, aquí estamos todos con muchas expectativas sobre este evento, que es el evento principal del sector automotriz, que este año pues todos tenemos muchas esperanzas, a pesar de situaciones difíciles que enfrenta el país. Estamos muy positivos con las oportunidades que este evento nos va a dar. En este evento nosotros hemos preparado una serie de paquetes para nuestros clientes en armonía con los bancos con los que estamos trabajando. Aquí en el stand de Isuzu pues tenemos la línea completa de pick-up D-Max,
Es un vehículo que tiene una estructura de mucha seguridad contra colisión, tanto chasis como cabina. Tiene muchos ítems de seguridad de los frenos, barras de impacto. Las expectativas de uno cuando compra un vehículo, ¿qué vale la seguridad? La seguridad no tiene valor, ¿no? Además de que estos vehículos D-Max tienen una serie de atributos adicionales como el rendimiento del motor y la durabilidad por la estructura y el ADN del motor Isuzu, que este motor del Pico tiene el ADN del camión, que a nivel mundial es reconocido, tiene elementos que hacen que sea un motor de larga vida. Así que nosotros invitamos a las personas que vengan al Panama Motor Show, que vengan a las ferias, se acerquen aquí al stand de Isuzu y conozcan todas las bondades de estos vehículos. Y también invitamos a las personas que aquí en el Panamá Motor Show también tenemos la línea MG. La línea MG que está aquí cerca, en el otro lado del edificio, en la famosa Morris Garage. Ahí tenemos una serie de modelos también con unas buenas promociones aquí. Esos son también vehículos con mucha seguridad y son, pues, tal vez la fortaleza que tenemos Empresa Melo con estos vehículos que representamos, la seguridad. Así que los invitamos, esta feria acaba el 13, pero desde ya estamos aquí para servirles. ¿Qué tal, mis amigos de Autopista? Primero quiero invitarlos a todos para que vengan a acompañarnos acá en el Panama Motor Show, para que vean toda la línea de productos que tenemos para las necesidades de su negocio. Iniciando, les quiero presentar nuestro modelo T8, que nuestro pickup es un modelo que carga 900 kilogramos. Adicional de eso, trae todas las extras, cámara de retroceso, trae luces LED, luces de día, trae una pantalla táctil con MP3 que es muy funcional para poder utilizar, escuchar música. Adicional también tenemos lo que ustedes pueden observar, nuestros camiones de la línea comercial que vienen desde 1.2 toneladas hasta 11 toneladas de carga útil, con chasis de 7.2 pies hasta chasis de 20 pies. No tengo más nada que decir que invitarlos que nos acompañen a nosotros acá en el stand de Panama Motor Show. Gracias y hasta luego, mis amigos Autopista. Acompáñenos a recorrer con nosotros el Panama Motor Show y ver todas las novedades que aquí se encuentran. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes stands para que vean lo que hay a disposición del público. Empezamos con Honda, donde además de los autos, podrán tomarse fotos con Asimo. Casi al lado de Honda está Lexus, que tiene una buena variedad de modelos. Renault tiene precios muy atractivos, especialmente en el Kwid, pero también en el resto de la gama, con descuentos importantes en el abono inicial. En Volkswagen, la estrella del Motor Show es el T-Cross, que ya tuvimos la oportunidad de probar hace varios programas. Junto con el T-Cross, nos llamó mucho la atención el nuevo Touareg. Es un auto imponente. Pero no solo estos dos autos están en exhibición, sino toda la gama de sedanes que tiene la marca. Pasamos por el stand de Ford, que cuenta con importantes ofertas de precios y garantías en algunos de sus modelos. Queremos aprovechar a invitar a todos a nuestras super promociones de feria, 3 años de mantenimiento gratis en todos nuestros productos y 5 años de garantía en productos seleccionados. Los esperamos acá en Distribuidora David, Panama Motor Show 2019. En Porsche,
tuvimos la oportunidad de ver cómo es el Cayenne híbrido y cómo funciona el cargador para la batería. Pero sin duda, las dos novedades más importantes en ese stand son el Cayenne Coupé, que como pueden ver es distinto en la parte trasera, con una caída de techo similar a la de un coupé, y el Panamera Sport Turismo, con una parte trasera también distinta, similar a un hatchback, con lo que se tiene un mayor espacio de maletero. Ricardo Pérez salió de su lugar habitual en Las Totumas para ubicarse en el centro de las islas, con un stand realmente espectacular, donde pueden exhibir más modelos y donde su principal novedad fue el Corolla. Aunque también los tres híbridos nuevos de su portafolio, el CHR, el RAV4 híbrido y el Corolla híbrido. El stand de BMW fue otro de los que más nos llamó la atención por su distribución. Como en años anteriores, hay una zona nueva, que está bajo una enorme tolda, donde encontramos las marcas Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Acura, Suzuki y Renault. Varias marcas chinas se ubican en la parte trasera de las islas, junto con Jeep, Subaru, Volvo, que fiel a la marca tiene un stand muy sobrio, y Peugeot. Antes de hacer nuestro último recorrido, encontramos a Rafael Cano de Mitsubishi, quien nos amplió sobre los resultados hasta ahora del Panamá Motor Show. Realmente estamos muy contentos y complacidos con el resultado que estamos teniendo hasta la fecha. Definitivamente que los dos modelos nuevos que hemos lanzado, el L200 y la SX, han dado de qué hablar y las cifras no mienten. Hemos visto una taquilla que se ha incrementado versus el año pasado, mucho movimiento, muchas ganas de personas que han venido no solo a ver, sino realmente que vienen porque quieren comprar. Los stands de los bancos se han visto bien movidos y sin mencionar nuestro stand de Mitsubishi Motors, ha sido uno de los stands más concurridos en toda la feria. Vengan mañana domingo a aprovechar el último día del Panama Motor Show aquí en Atlapa y por supuesto no se olviden de visitar el stand de Mitsubishi Motors en las islas. Y en esta área tenemos vehículos recreativos, accesorios para autos y algunos servicios. Y con esto damos por terminada nuestra visita al Panamá Motor Show. Amigos, y con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado. Les recordamos la dirección que aparece en pantalla para sus sugerencias y comentarios y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web, nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube. También recordarles que mañana es el último día del Panamá Motor Show. Es el último día donde pueden disfrutar de todas las ofertas que aquí están presentándose, junto con una serie de novedades muy importantes que les mostramos durante nuestro programa. Tienen que verlo en vivo, no se lo deben perder. Nos vemos la próxima semana cuando estaremos nuevamente en sus hogares, si Dios nos lo permite, con mucho más del mundo automotriz. Hasta entonces.